Yo estudié publicidad en Cali y teníamos una materia de artes, de historia del arte con el profesor Gustavo Maya. Y allí empecé a ver algo que yo nunca había visto. Nosotros dibujamos en el pueblo, yo soy de Turbo. Dibujamos en el pueblo cuando estábamos pequeños, pero no imaginábamos que esto era grande, ¿no? Que habían artistas, que habían obras de arte, que habían museos. A ver, en general las técnicas todas son iguales. Una persona que vaya a aprender a pintar, que si óleo, que si acrílico, que si acuarela, la forma de pintar siempre es la misma, es una sola. Lo que varían son los materiales, ya los disolventes y los soportes, todo. El óleo es a base de aceite. Entonces, la tela necesita una preparación especial. Necesita unos disolventes especiales, unas medidas especiales en los disolventes y eso, para que el óleo perdure, que no se queme con el tiempo, que no le salgan manchas, que no le dé un hongo. El proceso es como el pasto. Ahí crece. Y le cae tierra y le cae lo que sea y él crece y yo vengo a pintar. Lo de los superhéroes ahorita es por en las últimas exposiciones y me han estado pidiendo. Sí. De pronto es porque está el cine con tanta bulla del superhéroe y porque esto del pop lo pop es muy fuerte. Y digamos que en alguna forma son diferentes, ¿no? Como están pintados, las expresiones, los objetos que yo utilizo para contar ciertas historias. Pero es como más inmediato, lo que te digo, cuando yo estaba buscando las técnicas, estaba buscando plasmar algo más inmediato. A veces he empezado cuadros, he deseado pintar una obra y vengo y comienzo a mancharla, termina en el tarro de la basura. O luego termino tapándola y me pinto unas flores. O sea, lo de pintar es según cómo te sientes en el momento. Por eso las pinturas, las formas se van saliendo y se van mezclando con las otras figuras. Los colores se salen, se mezclan con los otros colores y es más o menos como esa idea de cómo está creado todo. ¿Cómo se logra? Ya el trabajo, como la depuración del trabajo en la obra, es mostrando todo el proceso, desde el lienzo en blanco hasta lo que trabajamos ahora en el arte moderno, que es la textura. Ya son los volúmenes muy altos. Incluso a veces hay obras que llegan a salirse y llegan a ser pinturas, esculturas. Hay partes donde se ve el lienzo. Empieza con unas transparencias que simulan mucho cómo se trabajaba antiguamente, las aguadas, que era veladura tras veladura. Y luego se va yendo conservando las figuras y todo el trabajo del claroscuro, del degradado, de la sombra, de todo lo que indica la escuela de pintura para poder pintar bien, llegando hasta la textura. Yo pinté mucho tiempo al óleo y pintaba mucho realismo. Ya. Pintaba mucho realismo. Incluso me gané una Bienal de Arte de Dibujo y Pintura que hizo la Universidad de Antioquia y con Fenalco. La primera vez que le hicieron, yo gané por la región de nosotros. Fue con un paisaje. Pintaba al óleo muy realista. Cuando me dieron el premio, era el manejo del color con el problema del daltonismo. Entonces yo dije, pues es absurdo. Entonces me fui a la casa, empecé a buscar. Ya estaba metido con las culturas indígenas. Ya me iba más a lo espiritual, yo quería algo más grande que simplemente estar copiando lo que veía. Comencé al principio pintando, yo cogía la Biblia y decía, bueno, aquí hay una enseñanza, aquí hay algo muy cierto que nos puede ayudar a cambiar, pero la gente, la mayoría las tiene en las casas cerradas o las abre, pero se les oxida la paginita, se les pone amarilla y no la lee nunca. Y yo comencé en los lienzos a pegar. Yo desbaraté mi Biblia, eso fue un caos, pues. Todo el mundo, tenía amigos de otras religiones que perdí la amistad con ellos. Mucha gente, pero que cómo era posible, que yo la Biblia, que cómo la iba a romper. Yo no, la estoy llevando a la gente. Ya yo había conocido unos amigos en Cali, tenían una revistería y los muñecos del cómic y todo eso. Y el primer día que yo llegué allá yo sentí una vaina tan rara. Y de niño me gustaban mucho los cómics. Pero habían pasado, ponle tú, 20, 25 años que yo no veía una revista de esas.
Y a mí me dio algo tan extraño adentro que yo, el impulso mío fue irme para la casa. Escucha, aquí está la respuesta a lo que yo estoy buscando. ¿Qué más que mostrarle a la gente la grandeza de un personaje que es un superhéroe? ¿Y qué más que en los superhéroes que la gente ya conoce? Era la forma más directa de yo decirles, bueno, podemos ser esos héroes que necesitamos ser.